para pues poder investigar más a fondo sobre la nueva versión, ya que en TapTap Tap revelan más spoilers que en realidad en lo normal. Por suerte, aquí como es una página se puede traducir al español automáticamente. Avance del festival de primavera del 4. O sea, no sé si se refiere al cuarto festival porque es su cuarto año, pero supongo que sí. El modo de temporada está aquí. Little Commander está listo para estar en su lugar. Nos muestran esta imagen, la cual es la portada de mi video. Aunque siempre nos seguimos en silencio para luchar contra los monstruos los días de la semana. Las mascotas dulces y saladas también son miembros importantes de la casa de los Cavaliers. No sé qué significa eso. Los pequeños pueden morder y atacar al enemigo y pueden ser lindos y lindos. Cuando somos casi inseparables de sostenerlo. Puede apresurarte para desbloquear el bombardeo. He confirmado la mirada de mis ojos. Es, es una duda, una pareja íntima perfecta. Esta vez se enfrentan a Zulán más fuerte y enemigos desconocidos. Y el círculo de mascotas también ha comenzado a moverse. Como vemos nos muestran esta imagen, la cual pues traduciré más tarde. Y se los diré por lo mientras. Vamos a seguir con el video. Wankai Kai sacó la, lengua, sacó la lengua y dijo, el enemigo es ahora. Todos están trabajando duro. Realmente quiero hacer algo por, por todos. Uliang movió la cola y dijo, continúa. Aunque no tenemos fuentes de habil, fuertes habilidades, lucha. Pero de no te pierdas todos los campos de batalla. Somos completamente capaces de reclutar mercenarios para luchar en la mazmorra. Tan pronto como se dijo esto, otras mascotas respondieron con entusiasmo. Miau, tienes razón. Wang hazlo bobo. Aquí traducido, Yuan An está fuera de línea de montaje. Traductor de mascotas de la casa genial. Un nuevo modelo próximamente, pero esta vez. Ya no son pequeños personajes secundarios y no se transforman en comandantes de mazmorra y formarán un grupo de mercenarios para llevar a cabo operaciones en las mazmorras. Nota: cada vez que comienza una nueva temporada habrá una rotación de modo. La apertura del modo Little Commander, o sea, pequeño comandante, significa en modo Headless Tribal, que no sé qué signifique. Ha entrado en una rotación estas. Estacional. La próxima vez que nos veamos también optimizaremos las reglas de la temporada y la jugabilidad será más completa. ¿Cómo ingresar al modo temporada después de elegir un papel? Dirígete a la señora de la agencia de viajes para comenzar una nueva temporada. Pequeño comandante. Este momento se relató del comandante. Aparecerá en la esquina superior izquierda. Y luego podrás entrar a la sala de batalla. Como puedes jugar con el pequeño comandante, este juego se pone a prueba de estrategia y suerte. Como vemos en esta imagen, bueno, en este video se muestra les, las skins especiales de algunos personajes. <laughs> y pues, como se ve, como son skins, eso nos indica que ya ha fusionado más de un personaje, ya que al fusionar los personajes. Hace que suba su nivel, o sea que sean más fuertes. Y pues para demostrar que son más fuertes, les da un skin. Porque como vemos, normalmente solo aparecen sin skin, como aquí arriba. Bien, sigamos. Como verán, ahí está la imagen de ese, ese retrato del pequeño comandante. Como verán, se ve muy bien la imagen acercándola. Y como verán, la nueva remodelación del elfo. La del Berserker, que no cambia mucho, supongo que es lo mismo. La del asesino, también nos muestra por aquí un poco del robot. Y como vemos, tiene como un estilo de, de efecto 3D. Y miren, también estamos la del pícaro. Ahí está un, uno que sirve como Guillén o sea que anuncia más videojuegos. Y. Después de entrar a la mazmorra, la mascota y el personaje intercambiarán derechos del control. El jugador controlará a su, a su mascota y el personaje anterior se convertirá en mercenario. O sea, como, como cuando contratas a los pues, mercenarios normales, como por ejemplo... Eh, no, no sé sus nombres, pero está la rana esa que sale del, de la piscina o como se llame, del pozo mágico, digo. Y todos estos son mercenarios. Así se les dice. En el modo Little Commander, o sea, el pequeño comandante, los jugadores deben utilizar varios métodos para mejorar las fuerzas del grupo mercenario y liderar el equipo para completar los desafíos en la mazmorra. Entonces definitivamente preguntarás, sé la verdad, ¿existe una mentira artes de los comerciantes para comenzar rápidamente? Oye, de verdad, ven y recita conmigo. Levanta la bandera, reclutar mercenarios, bebe un trago, aprende tu talento, ese equipo. Ahora voy a tomar captura de esto para traducírselos a finales del video o después de esto. Pero será mejor parada para que pues, esté mejor. Yo uso el traductor de Google, por cierto. Hay banner, el banner de reclutar mercenarios. Determina el número de jugadores mercenarios que puedes tener. Límite inicia de mercenario por 3 tre por nivel. Eso quiere decir que solo puedes reclutar 3 personajes en cada nivel. Límite superior del mercenario más 1. Cuando hables con el instructor o entres al siguiente nivel, los mercenarios reclutables se actualizarán. Actualizará la bandera. O actualizarás el diálogo con el instructor que quiere el uso de la moneda del gato, la moneda exclusiva del modo Little Commander, o sea, pequeño comandante. Controle la mascota cerca del mercenario. Puede ver los atributos actuales del mercenario y tipos de armas que se pueden usar. Como veremos, esa es un arma nueva. Puesto a que miren lo que tiene. De vida, tiene 60 de vida, 10 de escudo. Cero de esto que no sé qué es, que supongo que es armadura. De crítico tiene cinco. Esto no sé qué signifique, pero parece velocidad de movimiento. Y esta última parece el tiempo de recuperación de la habilidad. Son como un accesorio que les da más poder a estos mercenarios. Mientras que abajo están esas cuatro armas. Eso quiere decir que el mercenario poseerá, bueno, los mercenarios poseerán cada una de esas armas. O sea, es como un buff. Si se reduce de tres de los miembros mercenarios, los tres mercenarios sintetizan automáticamente un mercenario de nivel superior con piel, o sea, con skin. Por ejemplo, si reclutas aquí en este caso tres asesinos, pues podrás juntarlos y crear una skin que puede, o al menos yo creo que es aleatoria, la cual nos daría como resultado Crimson en, esta, en este caso. Pero si se fijan, dice 4, no sé si esté gastando moneda o dirá porque sean 4 o así. Por ejemplo, aquí vemos la moneda especial del gato, la que está junto a la de oro. Beber be bebidas, aprender talento, llevar equipo, mercenarios obteniendo solo el arma inicial. Si queremos potenciar su efectividad en el combate, debemos hacer un buen uso de bebidas, armas y talento. Después de que el jugador controle a su mascota, use la moneda del gato o obtenga bebidas, armas y talentos del cofre. Los elementos deben entregarse al mercenario para que surtan efecto. Como mascota comandante, no puede usar armas mercenarias. Eso quiere decir que el gato puede que no, se, no pueda usar las armas que él mismo tiene. Por ejemplo, esa alabarda no la puede usar. Pero sí puede cambiar de armas con ellos. O tal vez si sí las puede usar. Las bolas de talento y bebidas debajo de habitación inician, pueden mejorar los atributos de los mercenarios. Cada bebida corresponde a diferentes atributos y los beneficios obtenidos por las mascotas también afectan a los mercenarios como la salud máxima. En el modo pequeño comandante, el efecto de la bebida es diferente del modo de nivel. Como verán, le está dando la leche. Acá está el vino y acá está un buff. También está el bastón de, de la ilusión que no sé para qué le sirva. Y aquí vemos, como dice el refrán, hay una casa de oro en el libro. El libro es un autocultivo de los mercenarios. También puede tener efectos inesperados. Eso quiere decir que este libro puede tener efectos aleatorios. O al menos yo supongo eso. Si algún subordinado es realmente insatisfactorio, no pueden ofrecer fuego. Ok, eso no sé qué signifique, pero como verán en el video que se está cargando y no carga, que cargue rápido, pues se supone que es una nueva como bebida, solo que no es una bebida, sino que es un alimento. Es como los peces a la parrilla y todo eso. Ahora voy a tomarle una captura para traducirlo y al igual que lo demás que les dije, ponerlo al final, ya que como verán tiene un nombre. Esperemos el momento, exacto. Y listo. A ver. Si no es tan satisfactorio con los accesorios y las armas, puedes hablar con el, ca con el camarero y gastar monedas del gato para refrescarte. Actualice el gato de la suerte para obtener cajas más avanzadas y probabilidad de obtener un buen equipo será mayor. La linda mascota como comandante no solo muerde, ataca entre un huevo pequeño para todos ahí escondido en la imagen. ¿A qué se refiere con un huevo pequeño? No lo sé. Pero como verán, aquí está el gato de la suerte. Pero yo no sé si este gato de la suerte sirva igual que en la lobby, o sea, si gaste pescados de la suerte. Bueno, pescados. Pero como vemos, aquí son las remodelaciones de skins. Como verán, también la, este skin tiene una ligera remodelación que lo hace ver más 3D. El camarero y todo lo demás se ve que no tiene remodelación. Pero como vemos, el gato tiene 2 de vida, 2 de escudo y 120 de energía. Pero lo extraño es que aquí no aparecen los controles de disparar, usar habilidad. Eso quiere decir que tal vez no puede disparar, ni usar su habilidad, ni nada de eso. Pero se supone que sí debe poder disparar porque les da a los mercenarios, pues, su, sus medicinas O como se llama esa cosa De las bebidas Pero Pues más adelante cuando salga la actualización Lo veremos y tengan por seguro que yo se los informaré Recordatorio especial En el modo de pequeño comandante Cada vez que alcances el siguiente nivel El mercenario volverá al mejor estado Incluido el mercenario asesinado Eso quiere decir que si pasas de nivel Por ejemplo del 1-2 al 1-3 Pues Por el portal obviamente termines el juego y lo pases, pues los mercenarios, incluso los que han muerto, resucitarán y tendrán el máximo de vida que tenían y todo eso. Cuando todos los mercenarios mueren, el desafío del nivel falla. Eso quiere decir que si todos tus personajes mueren, los que estés usando, pues ya perdiste ese nivel y pues se terminará el juego. La recompensa de temporada. Vienen junto al modo de temporada y hay una recompensa exclusiva en las temporadas ricas. Trofeo temporal, temporada brillante. Dibujos de armas misteriosas de temporada limitada. Eso quiere decir que esa temporada será limitada y pues solo saldrá durante esta actualización y después se borrará. Las mascotas exclusivas de temporada. Eso quiere decir que va a haber más mascotas nuevas. ¿Quieres ponerlos todos en tu bolso? Prepárate para todos los aspectos y saluda a la nueva temporada juntos. No olvides también hay tres avances de habilidades para ver entregado por tren. Vista previa al festival de primavera 03 info informe de las tres habilidades están reunidas. Y como vemos eso es todo y ahora les entrego las cosas traducidas. Bye. Verán chicos, ya les traducí estas imágenes de Chili Room y este se llama Comandante Peludo. La mascota toma es tu primer y mejor aliado, ¿por qué no entregarle el control? Déjalos tomar todas las decisiones en la mazmorra y quién sabe, puedes ganar una pelea épica esta vez. Eso quiere decir que vamos a cambiar y el personaje ahora va a ser la mascota y ahora pues les muestro más imágenes que traducí de ese mismo video para que ustedes las entiendan mejor. Espero que pues ya puedan entender mucho mejor a la actualización con esto. Como vemos ahí está la mascota saludando a lo que parece ser el, el comandante o como se llame esa cosa. ¿Cómo jugar? Entréguele el control a su mascota. Esto quiere decir que cuando actives este modo, inmediatamente que entres a la mazmorra, se va a cambiar de rol. Ahora la mascota va a aparecer como si fuera el personaje y el personaje como la mascota. Y esto va a ser muy complicado, bueno, no complicado, pero sí va a ser un poco extraño porque ¿cómo es posible que ahora una mascota vaya a ser el personaje? Y esto como lo vi en una imagen que tal vez les voy a traducir, no, no estoy seguro si la tomé, pues aparece otra skin de la mascota, o sea, por ejemplo, no sé. Tap Tap, si la tienen Tap o Robot Slime y todo eso, también se puede usar. En la segunda, cómo jugar. Tu personaje, tu personaje jugador se convierte en mercenario, pero aún conserva su habilidad. Esto nos quiere decir que este personaje, los personajes, por ejemplo el Berserker y la druida y todos esos, pues se van a convertir en mercenarios, así como lo es el Frogly. O sea, la rana que sale del pozo mágico, también el que se parece a los goblins, también Musculman, que es el que tiene la bazuca ajado, que es como muy musculoso. Pero esos conservan su habilidad. Eso quiere decir que pueden usar su habilidad en batalla, lo cual es muy beneficioso. Luego en cómo jugar todavía sigue los beneficios se pueden compartir a todos los mercenarios de personajes. Esto quiere decir que por ejemplo cada buff que te den, por ejemplo el de, no sé, el de mejora, no, aumenta la velocidad de disparo pues va a afectar a todos los personajes. Pero supongo que las bebidas y todo lo comestible pues solo afectará al personaje que elija si le des el alimento y esto lo vimos en el video y pues se los mostraré después también o supongo que este modo de juego será temporal y esperemos que pues que tenga premios exclusivos o algo así se agregarán al juego varias armas limitadas de y no le alcanza leer eso pero eso quiere decir que hay armas nuevas en este juego solo que solo van a poderse activar en ese modo de juego, el nuevo modo de juego, pues, pero serán limitadas. Eso quiere decir que cuando se termine esta actualización y pues se acabe el modo de juego, ya no podrás obtenerlas y se quedarán en el almacén vacío, a menos que al igual que las del año nuevo chino no las incluyan en el almacén, lo cual pues no estaría muy bueno porque a cuántos no quisiéramos que en el almacén estuvieran las esas armas. Luego nos dicen cómo jugar todavía mejora y mejora los mercenarios de personajes con una moneda especial. Esta moneda especial lo que va a hacer es que cada vez que se la des tu personaje va a mejorar. Como lo vimos en el video, cada tres personajes que sean exactamente iguales, por ejemplo, tres berserkers, se pueden combinar para hacer uno solo y será mejor el personaje e incluso obtendrá un skin Déjenme en los comentarios retos y de qué videos les gustaría que hiciera o dudas que tengan para ayudarles. Y en el siguiente aparece el jinete sin cabeza y su caballo. La cual dice, los monstruos, se no sé qué, los monstruos sienten que tú eres la mascota de, de tu comandante. Tu rabia los hace más fuertes. Eso quiere decir que cuando le baje la mitad de vida puede que sean aún peores que en el modo normal. Lo que no sé es si al activar este modo también se puede activar el bucle o ya sea temporalmente quitado. Pero estaría muy mal que pues, lo quitaran. Y en la siguiente nos muestra, pues esperemos a que ponga la imagen. Las recompensas de la temporada exclusivas. Trofeos. Que pueden ser, pues no sé, trofeos, nada más así. También planos de temporada. O sea, armas exclusivas. Y mascotas exclusivas también. Y pues esperemos a que salga la actualización para ver. Incluso si pues yo no llegara a poder conseguirles la información. Pues podría descargar un hack para ver todas las mascotas y todo eso. Para pues ayudarles a verlo y después de vuelta a mi cuenta. Pero yo les traeré esa información, sí o sí. Ahora en la siguiente imagen se muestra la última imagen sobre la temporada. El modo de temporada tiene su propio conjunto de reglas que son bastante diferentes a las que acostumbras en el modo de niveles normal. Tiene Características únicas como armas y mejoras que son por tiempo limitado. Este, la activación de las temporadas se producen actualizaciones importantes, todas las armas y recompensas y trofeos a cambiar en el momento. Si no son, deben despertar. O sea que esto es limitado, es lo que dice loop trail. Se incorporará a la rotación de temporada, se optimizarán los términos y reglas de jugabilidad. Y aquí en esta imagen vemos varios personajes ya con sus skins, pero como vemos, Ruiseñor tiene su nueva mejora de skin. La skin, como ven, se ve pues remodelada. La del Berserker, digo, la del Alquimista, no parece mejorada, al igual que la de Nuevo Mundo. Y la del oficial. Pero como vemos ahí, eso es lo que habrá en cada nivel. El gato de la suerte que no sé para qué vaya a servir. Eso, ese libro y esa comida que se encuentra al final va a tener beneficios. Y las bebidas, la arma y el buff. Como vemos aquí tengo las imágenes traducidas y aquí solo está maullando y ladrando el perro. Aquí tenemos la imagen más grande de esto y ahora la cerco. Como vemos, ya lo acerqué y ahora dice soldados esperando por contratarlos, o sea, para que los contrates con los mercenarios. Linda mascota, linda, o sea, tú. Deshacer tus fiches utilizados, o sea, tirar lo que has comprado. Usar monedas para comprar mejoras o algo así parece lo que dice en el tercero. Ahora acerquemos el otro y dice: Monedas del gato, moneda exclusiva de este modo. Definir número de mercenarios. Actualizar mercenarios reclutables. O sea, para cambiarlos por otros. Cantidad de lucky new. Saca más monedas y rastrelo de la caja. Sacar más y monedas, y etcétera. Como vemos aquí, dice despedido. Lo que podemos deducir es que es para despedir a los mercenarios. Bueno, suscríbete, dale like si te ha gustado el video. Dime qué es lo que más te gustó, qué me recomiendas, de qué otros videos te gustaría ver, o las dudas que tengas para resolverlas en un futuro video. Bien, adiós.